Y muy buenas a todos, chicos, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente al canal, chavales. Y pues nada, chicos, el día de hoy venimos con un truco para poder duplicar coches masivos que sigue funcionando a día de hoy. Tenéis que aprovecharlo desde ya porque puede que esto el día de mañana, con la actualización que van a meter, bueno, llamémoslo actualización porque lo único que hacen es meternos un vehículo a la semana, así que puede que mañana cuando metan ese vehículo todos estos métodos lo parchen y está muy difícil conseguir algo para poder duplicar. Así que nada, chicos, ya sabéis, dejar vuestro pedazo de like si les ha servido, si les gusta. Y pues nada, chicos, pasemos a lo que vendría siendo este pedazo de vídeo. Bueno, chicos, deciros que este truco yo se lo subí ya hace una semana, ya que tengo una semana sin subir ningún vídeo a mi canal. Primeramente, pues porque he estado haciendo otras cosas, probando nuevas aventuras como la que ustedes vieron al comienzo pues de este vídeo, ¿vale? Modeando vehículos, creando indumentarias y demás. Bueno, chicos, recordarle que para este truco vamos a necesitar tener pues la puntería libre, un amigo que nos va a ayudar, pero no se preocupen porque él lo que hace para ayudarnos es simple, ¿vale? Ya luego lo demás es duplicar y duplicar masivo, lo vamos a duplicar solo, pero para buguearnos necesitamos la ayuda de nuestro amigo. Por ese motivo este truco es un truco pues semi solo, vale, vamos a llamarlo así. Bueno, chicos, otra de las cosas que necesitamos será tener pues LG RH8 dentro de nuestro centro de operaciones móviles, ya que nos va a hacer falta para poder duplicar, vale, chicos. En sí este es un truco que ya le subí al canal, pero se los traigo nuevamente actualizado, ya que hay otra manera de hacer este truco, pero es una manera más complicada. Para mí esta es la mejor manera, porque la otra manera, si pierdes el bugueo, tienes que volver a hacer todo desde el comienzo. Bueno, chicos, así que ojito, aquí le voy a poner en cámara lenta, vale, aquí le he hecho un pequeño corte para ponérselo en cámara lenta, ok. Bueno, nuestro amigo va a posicionar su vehículo detrás del centro de operaciones móviles. Nosotros le vamos a dar al botón de pausa, nos vamos a dirigir a amigos y vamos a buscar a cualquier amigo que tengamos conectados, vale. Bueno, así que ojito, aquí le decimos a nuestro amigo que le dé flechita a la derecha para acceder a lo que sería su centro de operaciones. Y fijaros bien en la pantalla, cuando se pone la pantalla en negro rápidamente le damos a unirnos a esa persona. Aquí nos salta esta alerta, el cual la aceptamos, y la segunda la cancelamos, y seguidamente le damos al botón de pausa y nos vamos a dirigir a Criminal Enterprise, retrocedemos y nos vamos a suicidar mediante el menú de interacción. Recuerden, chicos, pues que puede que no los deje suicidar, y si no los deja suicidar es porque lo habéis hecho mal, ¿vale? Así que si lo habéis hecho mal, pues ustedes no se preocupen, simplemente los va a sacar por el desierto, le dicen a vuestro amigo que los vuelve a invitar al búnker y lo vuelven a probar, ¿vale, chicos? Muy importante, si les ha salido al 100% lo que acabamos de hacer, nuestro amigo, cuando él le da flechita a la derecha para acceder a lo que sería su búnker, ¿vale?, y nosotros nos unimos a la persona que tenemos ahí en el menú de pausa, a cualquier amigo que tengamos por ahí con puntería diferente a la nuestra, obviamente, pues nuestro amigo, él lo que tiene que ver es que cuando haga la cinemática que el vehículo va a acceder a su centro de operaciones móviles, nuestro personaje, vale, les estoy contando lo que ve nuestro amigo, él ve que nuestro personaje se teletransporta del vehículo hacia afuera del auto, vale. Así que ahí es cuando nos ha funcionado, simplemente tenemos que ser rápido, aceptamos la primera alerta, cancelamos la segunda, rápidamente botón de pausa, online, Criminal Enterprise, y luego le damos para atrás, para atrás, para atrás y nos suicidamos, ¿vale, chicos? Aquí simplemente lo que estoy haciendo yo es esperar a mi amigo a que traiga su centro de operaciones móviles a lo que sería mi Maceman, ¿vale? Aquí cuando yo he aparecido en lo que sería en el embarcadero este, pues le he dicho a mi amigo, vale, al compañero Sergi, de aquí un saludito al compi que me ayudó a grabar, pues simplemente que saque su centro de operaciones móviles y lo lleve hasta donde se encuentra mi Maceman. Funciona en cualquier Maceman, vale, chicos, eso es lo de menos, el Maceman que ustedes tengan, ok. Bueno, chicos, aquí como veis, mi amigo simplemente va a dejar aquí lo que vendría siendo su vehículo, vale, su centro de operaciones móviles, y él simplemente lo que va a hacer es cambiarse de sesión o irse al campaña, pero muy importante que se vaya de nuestra sesión, vale. Una vez él se haya ido pues de lo que sería nuestra sesión, nosotros nos vamos a teletransportar, vale. Recuerden que este es el teletransporte para pobres, vamos a llamarlo así, ¿no? Porque tenemos que hacer esto para poder teletransportarnos hasta el búnker súper rápido. Si nos sale esa alerta de que ya no está disponible, que tal, que esto, lo otro, no pasa nada, lo vuelven a probar, pues simplemente eligen la otra actividad que se encuentra justo al lado del búnker que nosotros tengamos, da igual el búnker que ustedes tengan,
y pues nos vamos a unir a esa actividad. Aquí, chicos, vamos a buscar pues mediante amigos, comunidades. Yo en mi caso estaba en grupo ahí con los compañeros, con el compañero Cuervo y el compañero Sergi, así que me uní a él, ¿vale? Me uní a él y simplemente aquí pues tenemos que aceptar la primera alerta y cancelar la segunda, ¿vale? Recuerden que la persona que ustedes se unen pueden utilizar la misma persona que usaron antes para buguearse, ¿vale? Simplemente se unen a la actividad, luego se unen a cualquier persona que tenga puntería diferente a la nuestra, aceptamos la primera, cancelamos la segunda y de esa manera estamos súper rápido aquí donde en nuestro búnker, ¿vale? Aquí simplemente, chicos, vamos a llamar el vehículo que queremos duplicar. En este caso yo voy a duplicar el Future Shocky Easy, que es el vehículo que más dinero nos dan por dúplica, ¿vale, chicos? Recuerden que nos van a dar casi 2 millones, bueno, 1.800.000 por cada dúplica de este vehículo, ¿vale? Yo lo tenía pues en el club nocturno, lo he solicitado, da igual en qué garaje tengan el vehículo que vayan a duplicar, ya que vamos a utilizar para duplicar pues el Mesman, ¿vale, chicos? Bueno, aquí como veis ya me ha llegado el vehículo, aquí nos vamos a acercar poco a poco a este vehículo, porque es, si vamos corriendo luego el propio vehículo luego nos mata. Así que nada, vamos a acceder a nuestro búnker. Y aquí, chicos, se nos va a quedar la pantalla en negro, ¿vale? De carga infinita. Nuevamente vamos a unirnos al amigo este que tenemos por ahí con puntería diferente. Yo en mi caso me uno al compañero que tengo en el grupo. Pero si no tenemos a nadie en el grupo, solamente somos dos personas, pues podemos utilizar la comunidad o lo que sea, ¿vale? Comunidad o cualquier persona que tengamos conectada por ahí con puntería diferente a la nuestra. Vale, chicos, como veis, cuando nos unimos al amigo, pues simplemente aceptamos primera, cancelamos segunda y ya estamos dentro de nuestro búnker. Aquí nada, simplemente nos posicionamos detrás de nuestro centro de operaciones móviles, le damos flechita a la derecha, plaza aparcamiento ocupada, pues nada, aquí simplemente la aceptamos. Y cuando la aceptemos nos saldrá esta cinemática y seguidamente nos va a salir este bugueo como si que estuviésemos debajo del mapa. Y nada, aquí ustedes ya saben qué es lo que tienen que hacer, menú interacción y nos vamos a suicidar. Y al suicidar nos vamos a aparecer en la localización donde nuestro amigo dejó su centro de operaciones móviles, ¿ok? Así que muy importante, mientras más cerca se encuentre de su Mesman, mejor donde nos deje nuestro amigo lo que vendría siendo el vehículo, ¿ok? Bueno, chicos, ahora mismo este vehículo ya está totalmente duplicado, así que este vehículo, para que se quede un Easy 100%, lo vamos a guardar en nuestro garaje de oficina, el cual, muy importante, necesitamos tener espacios libres, ¿vale? Para que no nos salte la alerta que se encuentra lleno ni nada, porque luego si nosotros sustituimos por cualquier vehículo que tengamos por ahí en el garaje de oficina, si no lo tenemos vacío y tal, se nos va a transformar en LG RH8. Este vehículo nosotros vemos que es un Easy, pero todavía sigue siendo un LG RH8, ¿vale? Así que aquí lo que yo hago cuando esté dentro del garaje de oficina, pues me voy a dirigir al teléfono, viajes y transporte, Venice, le damos a catálogo y vamos a volver a comprar otro LG RH8 y lo vamos a guardar en lo que sería nuestro centro de operaciones móviles. Recuerden, chicos, pues que esto es masivo, aquí es solamente hacer lo mismo y lo mismo y lo mismo, es un bucle, ¿vale? A partir de aquí es masivo y a partir de aquí pues duplicamos solamente nosotros. Nuestro amigo se ha ido de la sesión, él está en otra sala, así que nada, aquí nos subimos al auto, le damos flechita hacia la derecha, el cual pues lo que haremos aquí será cambiarle la matrícula, ¿vale? Simplemente le cambiamos la matrícula, el color de la matrícula, le ponen la matrícula que ustedes quieran, ¿ok? Bueno, este vehículo ya está duplicado. Aquí yo le voy a dar salir a la calle, ¿vale? Muy importante darle salir a la calle, porque de esta manera no tienen ustedes que estar llamando al mecánico, ¿vale? ¿A qué me refiero? Pues ahora se los voy a explicar, ¿vale? Bueno, chicos, salimos fuera a la calle y vamos a dejar el vehículo por aquí cerca, ¿vale? Lo dejamos por ahí aparcado y nosotros vamos a volver a hacer lo de la actividad, ¿vale, chicos? Vamos a volver a repetir los pasos, pero ojito que aquí cambia una cosa, ¿vale? Bueno, aquí como veis me intento unir nuevamente a la actividad, me sale esta actividad ya no está disponible, no pasa nada, lo volvemos a probar, ¿vale? Lo volvemos a probar y ya nos va a dejar pues subir a lo que vendría siendo la actividad. Aquí ya sabéis lo que tenéis que hacer, tenéis que volver a buscar a ese amigo que tengáis por ahí, aunque no esté jugando con ustedes, con tal que tenga puntería diferente a la nuestra, nos unimos a él, ¿vale? Aceptamos la primera alerta y la segunda de la puntería la vamos a rechazar, ¿vale? Como veis, seguro que quieres unirte, la aceptamos y la segunda la cancelamos. Y de esta manera pues tenemos, nos teletransportamos, ¿vale? Y vamos a aparecer dentro del búnker, ¿vale, chicos? No se preocupen, ustedes simplemente se dirigen hacia la puerta y le dan a salir del búnker, ¿vale? Bueno, aquí, ¿qué es lo que he hecho yo dejando el vehículo en la calle?
pues que si nosotros lo dejamos en la planta del garaje de oficina, tenemos que llamar pues al mecánico para poder solicitarlo. Y ya sabéis pues que eso es una pérdida de tiempo, estar marcándole al mecánico hasta que te conteste. En otras ocasiones ni te quiere traer el vehículo, el cabezón este. Así que nada, yo lo que yo hago es con el menú interacción, me dirijo a vehículos y como el vehículo lo he dejado en la calle, le doy a solicitar vehículo personal. Vale, el vehículo como lo había dejado en la calle por allá en el Maze Bank, le doy a solicitar vehículo personal. Como veis me sale también la alerta que el LGRH8 ya ha sido entregado. Y aquí nada, aquí simplemente esperamos a que me llegue el Isis. Nos subimos a él nuevamente, entramos al búnker. Aquí se nos queda la pantalla en negra de carga infinita. Y aquí ya sabéis lo que tenéis que hacer, tenéis que volver a unirse al amigo. Y aceptamos la primera alerta y cancelamos la segunda, ¿vale chicos? Esto es un bucle, ya a partir de aquí es siempre lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y podemos duplicar, recuerden, no solamente en el Maze Bank, ¿vale? Ya que también vamos a poder duplicar motos, ¿vale? En lo que sería el club de moteros. Con este método también vamos a poder duplicar en el club de moteros. Pero bueno, motos a estas alturas, duplicar motos a estas alturas. Para la gente que no pueda tunearse el Isis Class y puede duplicar, pues el LG Retro, ¿vale? Como veis, guardo el vehículo, sustituyo el vehículo por el LGRH8, me sale ahí ese bugueo, me suicido y ya está este vehículo duplicado. Podéis duplicar LG Retro, perdón, tenéis que podéis duplicar LG Retro, Karim Sultan. Si no, podéis duplicar pues estos vehículos súper caros, ya que por cada duplica también lo bueno es que nos pagan muchísimo, casi 2 millones por auto, y yo lo veo bastante, bastante bien. Así que nada chicos, como veis, aquí ya tenemos la segunda duplica, ¿vale? Aquí este vehículo pues nada, simplemente lo volvemos a guardar en nuestro garaje de oficina. Recuerden, espacios, muy importante, tenemos que tener espacios. Nos bajamos, compramos otro LGRH8, lo almacenamos en nuestro centro de operaciones móviles. Nos subimos al Isis, le cambiamos la matrícula. Cuando le hayamos cambiado la matrícula, lo sacamos a la calle y volvemos a hacer lo mismo. Y es así, un sin parar. Recordarles chicos pues que este truco también funciona para la gente de Xbox. Simplemente ser pacientes en el paso pues con el amigo, que nos bugueamos con el amigo. Cuando nuestro amigo nos vea que nosotros nos teletransportamos del vehículo afuera del auto sin que él vea la cinemática que se baja, es porque nos va a salir ahí rápidamente. Aceptamos primera, cancelamos segunda, para atrás, para atrás, para atrás, nos metemos al criminal, luego nos salimos y rápidamente mediante el menú de interacción nos suicidamos. Así que nada chicos, un saludo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.